Muy buenos días, amables video audientes. En esta oportunidad les voy a presentar un video de administración de la plataforma Moodle 3. Este trabajo va a ser sumamente práctico y vamos a indicar paso a paso cómo desarrollar los siguientes temas. En este video vamos a poder observar, aprender paso a paso cómo agregar rótulo o banner a un curso de aula virtual. También vamos a añadir una actividad o recurso cuestionario. Vamos a aprender cómo se copia, se hace una copia de seguridad de todo el curso del aula virtual y cómo se restaura un curso nuevo. Asimismo, vamos a aprender cómo crear y editar cuestionario. A continuación, entonces, cómo agregar rótulo o banner. Para agregar rótulo o banner, nosotros vamos a inicio de sitio. En ese momento estamos en el aula virtual, nos vamos a inicio de sitio, hacemos un clic, inmediatamente nos va a salir el curso o los cursos disponibles que tenemos en el aula virtual. Hacemos clic, en este caso en el curso Microsoft Office como segundo paso, e inmediatamente nos va a salir algunas características del curso Microsoft Office. Vamos a hacer un clic en la tuerquita del lado derecho, como paso número 3, y como paso número 4 nos va a salir un cuadro desplegable donde va a haber la opción archivar edición o activar edición. Vamos a hacer un clic en activar edición e inmediatamente nos va a salir algunas opciones, como por ejemplo vamos a situarnos en editar. Vamos a ir a editar el curso, hacemos clic en editar y nos sale editar sección. Hacemos clic en editar sección como sexto paso. Inmediatamente nos va a salir una ventana con cuadro para introducir lo que vendría a ser el nombre de la sección y el resumen. Allí, por ejemplo, en el nombre vamos a colocarle presentación y vamos a adquirir un banner o una imagen desde archivos. Hacemos un clic aquí en esta imagen e inmediatamente vamos a adquirir la imagen desde el archivo el archivo de la carpeta C de la computadora. Ya hemos adquirido ese archivo, nos sale como curso de prueba e inmediatamente esa es la forma en que se va a presentar el banner, ¿no? Como parte de la presentación del curso Microsoft Excel. De esa forma nosotros hemos agregado el banner y espero que hayan podido aprender. A continuación tenemos añadir una actividad y recursos cuestionario. ¿Cómo podemos añadir actividades, recursos o cuestionario? Nos vamos a ir a inicio de sitio, luego hacemos un clic y luego nos va a salir, escogemos los cursos disponibles. Escogemos el curso de Microsoft Office en esta oportunidad, hacemos un clic y nos va a situar en la presentación del curso. Podemos ver allí la presentación del curso, mi presentación. Y va a haber una parte en la parte de abajo, en la parte derecha, añadir una actividad o recurso. Hacemos un clic en añadir una actividad o recurso. E inmediatamente nos va a salir un cuadro desplegable donde va a haber las opciones para añadir actividad o recurso. Nosotros vamos a seleccionar cuestionario y vamos a agregar. Una vez que hemos agregado, nos va a salir un cuadro donde nosotros tenemos que llenar la información. Vamos a llenar aquí cómo se va a llamar nuestro cuestionario y una breve descripción de qué trata el cuestionario. Hemos llenado ya y podemos ver que una vez ha salido el cuestionario ya agregado, sale en la parte de ahí, examen de Microsoft Office. De esta forma ya nos está constatando de que al curso se le ha agregado ya un cuestionario o un examen referente a Microsoft Office. Hacemos un clic allí y para poder editar este cuestionario o este examen, nosotros hacemos un clic en la parte de abajo, editar cuestionario. Inmediatamente nos lleva hacia lo que vendría a ser editando cuestionario, examen Microsoft Office, y nos vamos a situar en la parte derecha en la primera opción, una nueva pregunta. Hacemos un clic en una nueva pregunta. Y vamos a elegir qué tipo de pregunta. En este caso vamos a elegir la pregunta de opción múltiple. Y agregamos.
Muy bien, nos sale un cuadro donde tenemos que llenar las características de la pregunta, nombre de la pregunta, en este caso es Microsoft, enunciado de la pregunta y qué es Microsoft, ¿no? También asimismo vamos a añadir al respecto la respuesta, ¿no? La primera respuesta en la parte de abajo. Seguimos rodando hacia abajo. También tenemos que colocar la calificación, que es el 100%, y añadir las siguientes respuestas posibles que puedan tener esta pregunta. Continuamos arrastrando hacia abajo y tenemos que guardar los cambios. Hacemos un clic en guardar los cambios y ya tenemos allí la primera pregunta referente a nuestro cuestionario de Microsoft. ¿Qué es Microsoft? Esa es la primera pregunta y así podemos ir agregando más preguntas referentes a nuestro cuestionario. Muy bien, pasemos ahora a copia de seguridad de todo el curso. La copia de seguridad de todo el curso se hace con la finalidad de poder rescatar datos de nuestra aula virtual y así de esa forma poder también recuperar en caso de que nuestra aula virtual sea craqueada o en todo caso sea invadida por algún virus. Vamos a ir entonces a inicio del sitio, ¿no? Y hacemos un clic y vamos a la tuerquita de la parte derecha y abrimos la tuerquita y nos va a salir una barra desplegable en la cual vamos a optar por copia de seguridad. Hacemos un clic en copia de seguridad e inmediatamente nos va a salir toda una serie de recursos y opciones, de las cuales vamos a seleccionar. Vamos a ir bajando hacia abajo y allí, por ejemplo, vamos a colocarnos en la opción saltar al último paso. Hacemos un clic, saltar al último paso y inmediatamente se está haciendo una copia de seguridad. Se está haciendo una copia de seguridad como quinto paso, que termina el 100% de la copia de seguridad. E inmediatamente vamos a poner continuar. Continuamos con la copia de seguridad y de esa forma ya se ha creado una copia de seguridad del curso del aula virtual. Bien, entonces, ahora vamos a pasar a restaurando el curso nuevo o restaurado de curso nuevo. Para hablar sobre el restaurado de curso nuevo, nosotros nos tenemos que situar principalmente en lo que vendría a ser restaurar curso. Hacemos clic en restaurar curso e inmediatamente vamos a seleccionar un archivo. Vamos a seleccionar el archivo del cual hemos hecho copia de seguridad. Vamos a seleccionar un archivo y nos va a salir un cuadro en el cual tenemos que optar por la opción archivos recientes. Luego seleccionar un archivo. Aquí podemos ver los archivos recientes de la copia de seguridad que hemos guardado. Hacemos clic en una de las copias de seguridad e inmediatamente ya está seleccionado. Seleccionamos este archivo y de esa forma ya está el archivo direccionado y hacemos el clic en el botón restaurar. De esa forma ya nos está dando aquí en esta pantalla los detalles de la copia de seguridad. ¿Sí? Podemos ver tipo, curso, formato Moodle 2, modo general, fecha de realización, sábado 12 de agosto de 2017. Bien, de esa forma nos ha dado lo que vendría a ser detalles de la copia de seguridad y vamos a continuar restaurando como curso nuevo. Hacemos un clic, estamos restaurando ajustes y damos clic en siguiente. De esa forma se sigue restaurando los ajustes del curso. Se configura la copia de seguridad y se ejecuta restauración. ¿No? Haces un clic en ejecutar restauración y de esa forma ya se ha restaurado un curso nuevo. Vamos ahora a crear y editar cuestionario. ¿Cómo podemos crear y editar un cuestionario? Primero nos vamos a inicio de sitio,
En inicio de sitio nos va a salir los cursos disponibles. Seleccionamos en este caso el curso Microsoft Word. Hacemos un clic ahí en Microsoft Word. Y nos va a dar una serie, un tema y lo que vendría a ser el primer pequeño curso de que vendría a ser historia de la computación. Hacemos un clic ahí en este curso y podemos ver ahí historia de la computación, ¿no? Este es un cuestionario. Vamos a situarnos en la tuerquita en la parte derecha. Hacemos un clic e inmediatamente se va a desplegar una barrita desplegable donde hay varias opciones. Vamos a poner editar cuestionario. Este cuestionario, historia de la computación, lo vamos a editar. Hacemos un clic aquí y nos sale al respecto la relación de preguntas de todo este cuestionario de historia de la computación. Como ustedes pueden ver, aquí dice historia de las computadoras, qué es un computador, qué es un CPU, qué es www, ¿no? Y bueno, vamos a ir agregando así más preguntas, editando más preguntas en nuestro cuestionario de historia de la computación. Muy bien, vamos a agregar una pregunta más. Hacemos un clic en agregar y nos va a salir un cuadro con preguntas con opciones de verdadero o falso, opción múltiple, emparejamiento, respuesta corta, numérica. Vamos a seleccionar opción múltiple y luego agregamos. Hemos agregado entonces una pregunta más de opción múltiple. Vamos a colocar la categoría. Se coloca por defecto la categoría. Se coloca el nombre de la pregunta. En este caso puede ser cualquier pregunta referente a lo que vendría a ser historia de la computación. Y se hace un pequeño enunciado de la pregunta. De esta forma nosotros hemos llegado a la parte final en la cual hemos aprendido algunos pasos prácticos para poder aprender sobre Moodle. Nosotros le agradecemos su participación y espero que haya sido de total entendimiento. Muchas gracias.